da tiempo a preparar partida importante como el del Betis contra Pontevedra. La verdad es que para nosotros este partido llega en un momento con muchos compromisos, con partidos en muy pocos días y nosotros, como tú bien dices, le damos mucha importancia. Creo que es un partido que además de poder dejar a un rival pues un poco en una situación comprometida, nos serviría para, yo creo que, dar un paso importante en ese final de primera vuelta y vernos pues, con los puntos que podemos alcanzar pues, con cierto respiro, ¿no? No vernos siempre tan necesitados y tan ahogados, ¿no? Pero bueno, lo preparamos de la mejor manera que podemos, tratando de recuperar al máximo a todos los jugadores, de que lleguen frescos a la competición y de la preparación de partido, pues lógicamente no la podemos hacer tanto en campo, con trabajo de campo, sino más bien a nivel de vídeo, de prepararlo de otra manera y con esa ilusión y convicción, vamos, de que podemos y vamos a hacer un buen partido y que queremos traer un buen resultado. Contento con las incorporaciones que se han hecho durante esta semana y que tenéis un lugar reforzado adelante, que no fallaba y tenéis menos elementos, ¿no? Sí, estoy pues, contento porque se van pues, incorporando jugadores que creo que pueden ayudar. Es cierto que ha habido alguna salida y que seguimos teniendo a día de hoy pues, jugadores lesionados, como Manu, como Emi, aparte de lo que haya de la lesión de Sisi, que no porque sea de larga duración nos olvidamos de ella. Y luego con la sanción de Pachi en este caso, más la situación de algún jugador que no se encuentra a día de hoy por esta gripe que está atacando fuerte pues, a su mejor nivel, pues posiblemente tengamos que llevar igual 19 convocados. Ya lo anticipo. No, porque prefiero no decirlo.